Ahora que hay más seguridad, podemos trabajar nuestras tierras y sentirnos más tranquilos, aunque de repente nos llega el recuerdo de cuando dejamos nuestra casa. Relataron los habitantes de comunidades desplazadas por el crimen organizado hace tres años. A pesar de que el 90% de la población de las 14 localidades ya retornó a sus tierras, en los habitantes aún queda el recuerdo que hace que las lágrimas recorran sus mejillas y surge la impotencia, esa que hace pedirles a las autoridades que no vuelva a repetirse la historia. También surge una oración en la que le piden a Dios vivir en paz y que la seguridad perdure en sus pueblos esa que les regresaron los uniformados de la Guardia Nacional a quienes piden no los abandonen pues si ellos se van nos vamos con ellos aseveraron los jerezanos a Marta se le entrecorta la voz al recordar cómo abandonó su hogar aunque a tres años de esa pesadilla aseguró que ahora puede caminar por las calles de Palmas Altas con mayor tranquilidad debido a la presencia de la Guardia Nacional en tanto Esperanza declaró que ya se puede transitar con mayor seguridad por las carreteras que van a la comunidad, donde aún se viven tiempos difíciles, pues por un lado la sequía nos dañó y luego la inseguridad complicó el trabajo para cultivar, pero ahora Dios nos bendijo con la lluvia y con las autoridades para recuperar nuestras tierras. Juan de la Cueva, originario del Durazno, relató que la comunidad se recupera a pasos agigantados. Explicó que con el trabajo en conjunto, construyeron una fuente que marca el renacimiento de la localidad y de alguna manera el olvido del trago amargo que tuvieron que pasar. Informativo NTR.